Tardes con todos y todas. Espero que están teniendo una linda tarde. Recién empezamos y vamos a tener esa, como ha mencionado Sergio, esa última charla del día. Espero igual que todavía no estén muy cansados y podemos aprovechar ese espacio, ¿sí? Entonces veo que también aún se siguen sumando personas, pero vamos empezando y lo que les traigo hoy día, como justo lo conversamos, creo que un tema de metodologías ágiles es algo que se ve muchísimo en el tema de transformación digital, en el tema de internacionalización, y me parece que es algo muy práctico que se puede implementar sin tener que invertir demasiado, sin tener que capacitarse y llevar cursos muy especializados, sino simplemente con un poco de conocimiento y experimentación puesta en práctica. Podemos empezar con ese camino con las metodologías ágiles y algunas herramientas digitales que les traigo como ejemplos, que les espero que les pueda ayudar en la gestión de sus negocios, en crecimiento, en facilitación del trabajo diario, día a día, en coordinaciones y gestiones en este proceso que están atravesando, ¿no? Que sabemos que la internacionalización ya de por sí trae muchos retos, entonces cualquier cosa que ayude a facilitarla está bien recibida, ¿verdad? Entonces, bueno, mi nombre es Jurgita Zarcovaites, soy gerente de innovación en Neo Consulting. Y un poco para que me conozcan de mí, mi background, yo vengo de un mundo de negocios y de tecnología prácticamente toda mi carrera profesional. De formación soy administradora, tanto en mi bachiller como en las maestrías que he hecho en International Management, principalmente en Rotterdam y en Barcelona. También dicto cursos de marketing digital y transformación digital en la Universidad del Pacífico, tanto en la escuela de pregrado como posgrado. Y los últimos 10 años he trabajado prácticamente netamente con los proyectos de consultoría en lo que es la implementación de nuevas tecnologías, innovación y definición de estrategia digital, tecnología y también educación es algo que a mí me fascina mucho. Trabajo aparte de, digamos, mis labores diarios como consultora externa para la Unión Europea en los programas de educación que se están teniendo en el sector de educación superior particularmente. Y los temas que también me interesan muchísimo es la investigación en cultura digital y el mindset del emprendedor, ¿no? Que es algo que se habla muchísimo el día de hoy, pero entender por qué algunas personas tienen esa capacidad tan diferente que los demás en crear negocios sostenibles, en imaginarse y hacerlo realidad, cuáles son esas características y qué podemos aprender todos de ellos. Sí, entonces eso es para que me conozcan un poco. Y bueno, para empezar, quiero hacerles una pregunta, entonces espero que ahí me puedan también acompañar en el chat. La pregunta que les lanzo así de frente y para abrir un poco la discusión, ¿por qué creen que es útil utilizar las herramientas y las metodologías ágiles en el contexto de internacionalización? Carlos Rueda nos dice que sí, es necesario porque el contexto internacional es un entorno cambiante. Totalmente de acuerdo, Carlos, ¿no? Es algo que no solamente que es cambiante, sino que es probablemente un contexto poco conocido para nosotros. Entonces tenemos un alto grado de incertidumbre y alto grado de cambios también. Ajá, otro Carlos Díaz nos dice, para estar a la par de los competidores y tener ventajas, por supuesto, la velocidad es algo muy, muy importante. Y Janandi también nos dice, porque nos ayuda a conocer nuevas formas y métodos de trabajo. Por supuesto, ¿no? Entonces, para tener eficiencia, Eduardo, ajá, gracias y velocidad. Sí, ahí tenemos algunas ideas. Katia, ajá, dice, porque responde a nuevas formas de trabajo que son requeridas en el actual entorno que compiten los negocios. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, la presión competitiva, que creo que es uno de los elementos que se repiten, requiere formas de interactuar, de responder más rápido de que quizás tradicionalmente en un proceso tradicional de una cadena de valor podríamos estar acostumbrados a, ¿no? Entonces ahora tenemos que responder a la brevedad y con la precisión exacta. Entonces, de lo que han dicho, y creo que también yo lo complemento con eso, es que son tres razones principales, ¿no? El primero es, entramos a operar en un ambiente incierto, que es desconocido, si estamos entrando en nuevos mercados,
No sabemos muy bien qué esperar, claro, por supuesto, hemos hecho estudios, hemos realizado investigaciones, hemos hablado con las personas, pero es muy diferente leerlo a que también probarlo con la carne propia, ¿verdad? Entonces, de cierto modo, es un contexto desconocido. Segundo, tenemos que adaptarnos a esos estándares, procesos y formas del mercado del destino. Entonces, si nosotros estamos exportando, no es que el mercado esté dispuesto a recibirlo todo de así como nosotros lo tenemos, sino que cada mercado tiene los requerimientos y tenemos que hacer cambios y adaptaciones en nuestro producto, en nuestro proceso, en nuestro empaque, en nuestra información que ponemos, en nuestra atención, en los canales de atención, ¿no? Entonces, y todo lo que finalmente el usuario final y el cliente final lo requiere. Entonces, también requiere esa flexibilidad por nuestra parte. Y tercero, perdón, ya no es el segundo, es el tercero, necesitamos aprender rápido y estar dispuestos a corregir en el camino. Entonces, creo que también algo que es positivo en eso es que finalmente son procesos iterativos, ¿no? Si no lo logramos a la primera, podemos aprender rápido y las metodologías ágiles de alguna forma nos ayuda a entrar en ese modelo de aprendizaje, ¿no? De prueba y error. E incorporar los aprendizajes lo más rápido posible para poder corregir y avanzar con velocidad para sostener esas presiones competitivas también que estamos mencionando, ¿no? Entonces, eso es como, en general, creo que todos estaremos de acuerdo de que el proceso de internacionalización, como les decía, trae muchísimos retos y entonces tener esas herramientas que son flexibles, que son fáciles de incorporar, ayuda a generar esa velocidad y adaptatividad. ¿Sí? Así que la metodología en particular que quiero conversar con ustedes el día de hoy, la metodología Kanban, ¿sí? Entonces es una de las metodologías, creo que de las más conocidas o las más escuchadas en general en el mundo de los negocios, pero también siento que a veces es una de las metodologías menos entendidas. ¿Sí? Creo que si les pregunto qué saben sobre la metodología Kanban, estoy totalmente segura que todos me van a decir esto, ¿no? Que es un tablero con diferentes partes y es verdad, ¿no? Uno de los atributos más conocidos de la metodología Kanban es ese tablero de tareas, ¿no? Entonces, solamente ya para entrar al detalle y darle un poco de significado, Kanban es una metodología que surgió en Japón, particularmente en las fábricas de Toyota, y ahorita vamos a entrar un poquito más en entender esa historia de cómo surgió y por qué surgió en respuesta a qué la metodología Kanban, pero entonces viene por también muy influenciada por la cultura japonesa, ¿sí? Entonces, Kan en japonés significa visual y ban se refiere a una tarjeta, ¿no? Bueno, los que saben japonés, yo no lo conozco, pero sé que también las palabras pueden tener varios significados según contexto, pero en ese contexto son tarjetas visuales, ¿no? Es algo que, una metodología que utiliza las tarjetas para visualizar el flujo de trabajo y hacerlo transparente entre todo el equipo en un predeterminado proceso y flujo constante de trabajo, ¿no? Entonces, eso, como les digo, creo que todos han visto, han conocido esos tableros y cuando hemos empezado a hablar de las metodologías ágiles, creo que es una de las cosas más como han sido más rápidas a pegar, ¿no? De utilizar los tableros Kanban con post-its de colores y moverlo en estos flujos de trabajo que se tienen. Claro, con la pandemia vino otro reto, ahora, ¿qué hago con mi Kanban que se quedó en la oficina? Entonces también hubo una adaptación a un formato digital de los Kanban. Y vamos a hablar un poco también de las herramientas hoy día que se pueden utilizar. Si hablamos ya un poco más a profundidad, el objetivo de la implantación de Kanban consiste en mejorar el flujo de trabajo. Entonces, lo que buscamos también es entender cuál es el proceso y mejorar, optimizar los pasos, asimismo también aumentar la productividad y calidad del producto final. Sí, también busca proporcionar la transparencia, como les decía, esa visibilidad dentro de la organización sobre el trabajo, qué se está haciendo, en qué etapa de proceso se están generando cuellos de botella que impiden avanzar, ¿no? Y lo que nos permite es una flexibilidad grande en los procesos porque se adapta, realmente se adaptan a cualquier tipo de proceso de trabajo
Y lo que busca es dividir las tareas en pequeñas fases que se realicen de forma consecutiva, ¿no? Entonces son paso tras paso. Y que utiliza ese lema, ¿no? En inglés es Stop Starting, Start Finishing, que responde a ese problema que en muchos casos en las organizaciones se dan, que empezamos a hacer demasiadas cosas, y bueno, el famoso término de multitasking, ¿no? De hacer varias cosas a la vez y tratar de abarcar mucho, lo que en realidad genera es mucho desenfoque, ¿no? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de concentración, y cuando saltamos de una tarea a otra, realmente con cada salto perdemos concentración, entonces lo cual finalmente también impacta en la calidad del trabajo que estamos haciendo. Entonces, lo que Kanban propone es que deberíamos concentrarnos en pocas tareas, en pocos pasos, pero los que son importantes y que generan valor. Entonces, dejar de empezar nuevas tareas si es que no hayamos terminado las tareas que ya están en proceso, ¿no? Lo que busca una disciplina y orden en el trabajo que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, en lugar de comenzar nuevas tareas, debería llevarse a término cada una de ellas para que recién empiece la siguiente. Sí, bueno, aquí también un poquito más sobre el flujo de trabajo, pero creo que queda bastante claro. Y Kanban tiene algunos principios, ¿sí? Entonces, principalmente son cuatro principios de esa metodología que Kanban garantiza calidad. Y en, digamos, en la propuesta de cómo nació en el contexto de Toyota es que finalmente todo lo que sale al final del proceso, el proceso debe tener suficientes etapas de correcciones y validaciones que el producto final salga sin errores, que podamos detectar los errores en unas etapas tempranas y que no haya reprocesos, ¿no? Porque lo que genera mayor cantidad de desperdicios es volver a hacer algo que ya pensaste que ya terminaste y te habías olvidado y de nuevo días o semanas o horas después tienes que levantar algo que ya se era dado por hecho. Entonces, no se premia la rapidez, sino la calidad final de lo realizado. Y esto se basa en el que muchas veces cuesta arreglarlo más después a que hacerlo bien a la primera, ¿no? Entonces, también se enfoca muchísimo y si piensan un poco en cómo es Toyota y cuál es la filosofía de la empresa, es un, digamos, sinónimo de excelencia, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las cosas bien desde la primera. Segundo principio muy importante que también está muy relacionado es reducir el desperdicio, ¿no? Entonces, aquí también entran algunos de los elementos incluso de la cultura japonesa, ¿no? De mantener todo lo más limpio, sin desperdicios, sin cosas que generan ruido, y hacerlo justo y necesario, lo mínimo necesario, pero hacerlo bien y hacer las cosas que generan mayor cantidad de valor. Entonces, eliminemos todo lo que no es esencial, no es necesario, y a veces también, no sé si les ha pasado, que a veces llenamos de varias tareas, pero no necesariamente todas esas tareas tienen el mismo peso y el mismo valor al terminarlas. Entonces, deberíamos siempre priorizar las tareas que tienen mayor valor. Tercer principio, mejora continua, no es solamente un método de gestión, sino que busca también hacer cuestionar los procesos que tenemos y por eso se implementa como un sistema de mejora según los objetivos, ¿no? Entonces, y eso también algo que suele pasar en las organizaciones, sobre todo las organizaciones establecidas, que vemos que a veces los procesos se dan por dados y no se cuestionan, ¿no? Entonces, entramos en una etapa de status quo donde las cosas se dicen porque siempre hemos hecho las cosas así y no se cuestiona si realmente cada paso es necesario. Y miren, ahí les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar de esa necesidad de cuestionarse y cómo buscar la mejora continua. Yo, como les comenté, no soy peruana, soy de Lituania, pero ya llevo casi unos 10 años aquí. Y algo que a mí me sorprendía muchísimo al llegar al Perú, que decía que los seguros no se podía vender de forma digital, porque habían ciertas regulaciones de la SBS que tenían las restricciones y varios criterios por lo que ninguna de las compañías de seguros no vendían seguros digitales. Entonces, para mí era un choque cultural bastante fuerte porque para mí era algo inentendible que tengas que ir a una oficina física o llamar por teléfono para adquirir tu seguro. Y las empresas por mucho tiempo funcionaron así, ¿no? Hasta que llegó un momento que las empresas empezaron a cuestionar y eso también llevó un cambio de la
regulación y de las limitaciones que se tenían por la parte de CBS. Entonces, si alguien no cuestiona en un momento predeterminado una regla que ha sido definida en un contexto, puede ser que el contexto ya haya cambiado, ¿sí? Entonces, puede ser que en un momento predeterminado CBS ya permite vender seguros de forma digital, pero si nosotros no cuestionamos, como imaginándose que somos una empresa de seguros, si nosotros no cuestionamos y seguimos diciendo no, es que no se puede, pues va a ser difícil que se generen los cambios necesarios, ¿no? Entonces, ustedes mismos han dicho, el contexto es incierto, el contexto es de cambios constantes, entonces hay que estar atentos a esos contextos y por eso cuestionarse los procesos que tenemos y buscar la mejora continua, ¿no? No dar que tenemos las mejores prácticas, sino buscar las buenas prácticas, pero que incluso esas buenas prácticas se pueden mejorar. El cuarto principio, flexibilidad. Lo siguiente a realizar se decide del backlog, ¿no? Entonces también es un término bien utilizado, que es una, prácticamente una lista de las tareas acumuladas y priorizadas de la forma de urgencia e importancia según las necesidades del momento, ¿no? Entonces justamente las que tienen mayor valor se deberían priorizarse, pero también debemos de ser flexibles. Si es que entra un requerimiento urgente que necesita atención porque corremos un riesgo de perder cliente, que ese backlog sea flexible y finalmente podemos tener la capacidad de maniobrar y gestionar nuestro flujo de trabajo de la mejor forma que responda a los objetivos. Entonces, esos son los cuatro principios esenciales de CAP, ¿no? Calidad, reducción de desperdicio, mejora continua y flexibilidad. Entonces, bueno, como ya les adelanté, el caso de uso creo que el más conocido de todos es efectivamente de Toyota, y Toyota ha sido la cuna de muchas de las metodologías ágiles, Lean Manufacturing, después hemos salido también toda una corriente de las metodologías de Lean, y Kanban también fue parte de eso. Entonces aquí, como pueden observar en la imagen de la diapositiva, es un tablero Kanban al estilo de los años 50 de Toyota, ¿sí? Entonces, lo que Toyota buscó implementar es un sistema eficaz de producción que le permite ganar la notoriedad, competir contra los productores de Estados Unidos y de Europa y ser competitivo en ese rubro internacional, ¿no? Entonces, lo que ellos buscaron es tener un mejor control de sus inventarios y mapearon todo el proceso de producción, digamos, de cada una de las etapas de la cadena productiva de automóviles, controlar los inventarios y, por ejemplo, salían las órdenes que ellos tienen. Entonces ya el departamento de supply podrían ver si es que tienen todos los inputs necesarios para poder atender esas órdenes que estaban saliendo. Y con eso también se generó al final algo que se llama el sistema de gestión de pull en vez de push, ¿no? Donde no solamente se hace la planificación de demanda, sino que también la producción se basa en la demanda ya generada y no en un supuesto de la demanda. Entonces, al tener así visibilidad y la trazabilidad, digamos, de cada una de las tareas, se pudo identificar los cuellos de botellas, en qué partes el proceso de producción se paraba, qué pasaba, por ejemplo, si en alguna de las maquinarias no llegaban los insumos, entonces toda la producción se paraba porque tenían que esperar. Y finalmente, tener esa visibilidad y planificación entre todas las áreas y departamentos incluidos les permitió mejorar muchísimo más y tener tiempos de respuesta más rápidos en la cadena productiva. Sí, entonces buscó las diversas técnicas que se destinaban a reducir las actividades y los recursos que ocasionaban pérdidas de tiempo y del dinero, ¿no? También, por ejemplo, producir productos que finalmente no van a ser comprados. Es algo que sabemos, sobre todo, por ejemplo, en la industria alimenticia, la cantidad de desperdicios que se generan en los productos no utilizados es enorme, y eso tiene un impacto no solamente económico, por supuesto, para la empresa, sino un impacto social, un impacto ambiental, y muchos desperdicios que podrían ser evitados con una buena cadena de gestión, ¿no? Y con Kanban se usaron las tarjetas para dividir ese proceso productivo en las fases delimitadas y delegar la realización de las labores también de forma efectiva, ¿no? Para eso también, justamente, una de las inspiraciones para ese sistema de gestión basada en Kanban fue cómo se abastecen los supermercados, ¿no? Que en los supermercados siempre, cuando se cogen los productos de adelante de las estantes, siempre se viene el personal y se carga de ponerlos de nuevo
del personal de la tienda para que siempre haya esa impresión de un stock ilimitado, ¿verdad? Entonces, espero que se satisfagan las necesidades del cliente de la mejor manera. Y bueno, eso es el caso como ejemplar y muy clásico, pero por supuesto también Kanban ha evolucionado muchísimo, pero hay algo que se mantiene y que se busca también siempre. Entonces, con los cuatro principios que ya hemos revisado, también hay seis prácticas claves de Kanban. Entonces, eso ustedes seguramente lo pensarán y lo identificarán con las herramientas como el tablero, que el primero es la visualización del flujo de trabajo, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a pensar de una forma más sistémica y buscar integración entre las diferentes partes involucradas en el proceso, ¿no? Entonces, en la parte de internacionalización, por ejemplo, es muy importante la coordinación y alineamiento entre las diferentes áreas. Entonces, ahí lo que buscamos es visualizar todo el flujo de trabajo del end-to-end, ¿sí? Desde donde empieza hasta donde termina. Y así también cada una de las partes tiene una mejor visión sobre cómo su trabajo va a impactar a las demás áreas, ¿verdad? Entonces, eso busca eliminar los silos que a veces se generan en las organizaciones y transparentar esa gestión para un objetivo común, ¿sí? Lo segundo, creo que también ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Es eliminar las interrupciones, eliminar esos multitaskings y las tareas que a veces entran para disrupcionar tu día a día, pero quizás no genera valor en el proceso completo. Entonces, esas tareas disfrazadas de urgencias, a veces de correos, que alguien te manda un correo y te pide información urgente y tú dejas lo que estás haciendo para atenderlo de la mejor forma, eliminar esas interrupciones. Entonces, eso también Kanban sugiere que lo que deberíamos hacer son los bloques de trabajo, ¿no? Donde, y bueno, muchísimo de las metodologías de productividad hablan de lo mismo, que para mejorar la eficiencia, un segundito, perdón. Mejorar la eficiencia, lo que debemos hacer es tener los bloques de trabajo de concentración, donde hacemos el trabajo más profundo, y tener los bloques donde, digamos, podemos atender esas tareas que son más de coordinaciones, más de respuestas, que son más simples, pero que necesita saltar de una tarea a otra. Entonces, Kanban también invita a priorizar, pero también evaluar la densidad o la complejidad de una tarea para poder categorizarla de la mejor manera. Entonces, cuando nosotros creamos el backlog, podemos entender si una tarea, digamos, cuánta capacidad para empezar tenemos para las, por ejemplo, en un día, un equipo para las tareas complejas y cuánta capacidad tenemos para las tareas que son pequeñas, de un volumen, de volumen alto, pero complejidad baja, ¿no? Entonces, y con eso organizarlos para que no genere las interrupciones, sobre todo en los bloques de la concentración más alta. Tercera práctica, y creo que hasta que lo llamaría principio, pero, y me gusta mucho también la parte filosófica de Kanban, que dice: gestiona el flujo y no las personas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que gestionar es el flujo de las tareas, pero dejar y empoderar las personas que ellos se encarguen de realizar esas tareas de la mejor forma. Sobre todo para los líderes, que seguramente algunos de ustedes son líderes en las organizaciones o tienen personas a cargo, lo que sugiere esa práctica es que las personas que están encargadas de esa tarea tienen la mejor idea de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, como líderes, nuestro trabajo es eliminar todos los disturbios y distracciones posibles para que la persona que está a cargo de realizar la tarea pueda hacerla de mejor forma. Y nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar el flujo para que las tareas fluyan dentro del proceso productivo. Cuarto principio, cuarta práctica es incluir espacios de retroalimentación. Entonces, también eso es una de las prácticas que ha sido extrapolada y se utiliza muchísimo en otras metodologías ágiles como Scrum, seguro una de las más conocidas. Pero efectivamente que no solamente consiste en siempre trabajar, 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 ¿no? Como las hormiguitas llevando la comida para el invierno, sino también tener pausas en donde evaluemos y seamos muy sinceros en qué podemos mejorar en nuestra forma de trabajar. Entonces, en esos momentos donde cuestionamos, por ejemplo, si es que
el proceso que tenemos es el óptimo, si es que la distribución del proceso es mejor, si es que la asignación de las personas es la mejor. Y podemos tener esas discusiones constructivas con siempre miras hacia una mejora y un objetivo de, con el objetivo de lograr los resultados propuestos. La quinta práctica, implementar las políticas explícitas. Entonces, esto también es algo que es muy importante porque Kanban promueve la transparencia, pero para que tengamos la transparencia, tenemos que saber claramente qué es lo que se espera de nosotros. Entonces, ahí es tratar de buscar y documentar, por ejemplo, los procesos, documentar las tareas también para que el conocimiento que pueden tener ciertos especialistas o personas dentro de la organización o incluso dentro de los partners, puede transmitir y puede ser compartido en la organización y se vuelven un activo. Entonces, aquí también, no sé si les ha pasado de tener, por ejemplo, personas que son altamente capacitadas, que son stakeholders claves, porque finalmente ellos son los únicos que manejan cierto tipo de información o los únicos que saben cómo manejar cierto tipo de herramienta. Entonces, ¿qué pasa si la persona se enferma? ¿Qué pasa si la persona decide irse, ¿no? Perdemos un activo muy importante y las políticas, tenerlas explícitas y tener el conocimiento documentado también ayuda a transparentar y democratizar esto, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, si una persona no puede tener, lo puede tener otra persona porque ya tiene una guía, ya tiene un apoyo. Y también en caso que, por ejemplo, haya errores, se puede identificar claramente dónde, en qué parte del proceso ha pasado el error, ¿no? Porque si no lo tenemos documentado y cada uno intenta hacer el trabajo de la mejor manera, finalmente si es que algo falla, no sabemos por dónde empezar a buscar e identificar la raíz del problema, ¿no? Sino que tenemos que desmantelar todo el proceso poco a poco. En cambio, si el proceso está claro, está explícito, ya es mucho más fácil identificar. Ahora, sé que esa práctica también, sobre todo, funciona muy bien en ciertos contextos, funciona muy bien, bueno, creo que el sector público es uno de los sectores donde funciona muy bien, todo lo que está escrito es lo que finalmente manda, pero también a veces me encuentro que las personas dicen, sí, pero en una industria creativa quizás o donde exportamos servicios es mucho más fácil de documentar y por otro lado, incluso, por ejemplo, en consultoría, yo vengo del mundo de consultoría. A veces trabajamos con los proyectos que son únicos y efectivamente pues no hay precedentes, entonces es muy difícil de documentar. Pero qué ayuda en este caso también, por ejemplo, son los checklists, ¿no? Entonces tener una lista de cosas y quizás no todo va a aplicar en todos los casos, pero al menos nos puede dar la idea, ¿no? Entonces, mientras más explícito podemos poner la información a disponibilidad de todo el equipo, mejores resultados podemos esperar obtener. Y la última práctica que creo que también es una de las más subestimadas o más, o sea, menor utilizadas en los procesos de Kanban, es que a veces Kanban sirve como, bueno, tenemos el tablero, entonces nos asignamos las tareas, tú haces A, yo hago B, cada uno avanza por su cuenta y después nos juntamos para ver cuál es el resultado, ¿no? Un poco como a veces los estudiantes hacen los trabajos en las universidades. Y sin embargo, Kanban es mucho sobre la colaboración y experimentación. Entonces, sí tenemos que tener los espacios de alinearse, de conversar y también de probar cómo funcionan las cosas, pero en conjunto, ¿no? Entonces, si queremos tener ese mindset de mejora continua, si queremos tener ese mindset de flexibilidad, efectivamente la parte de colaboración es indispensable, ¿no? Entonces, y la parte de experimentación también, por supuesto. Y nuevamente aquí a veces recibo mucha crítica de eso, pero claro, hay procesos críticos donde no se puede experimentar, ¿no? Donde está afectado la calidad o la seguridad o la privacidad de ciertos elementos del proceso y donde es difícil experimentar, ¿no? Pero ahí lo que buscamos efectivamente es que no se toquen los elementos críticos, pero quizás las partes de proceso que pueden tener mayor flexibilidad y mayor apertura a eso. Bueno, y aquí les cuento también otro caso, por ejemplo, que les conté el caso de Toyota, que es el más clásico, pero por ejemplo, cómo Kanban ha sido evolucionado y adaptado a las necesidades de las empresas más
modernas y en un contexto moderno, ¿no? Ya no estamos solamente en un proceso de cadena productiva de Toyota en los años 50, que por supuesto tampoco no tenía tanta tecnología y tanta automatización como tiene ahora. Por ejemplo, las empresas como Microsoft y también, por ejemplo, Corbis, que es otra empresa que pertenece al Blue Guild, reinterpretaron esa idea y la adaptaron a los procesos donde no hablamos de los procesos de producción, sino también cómo abordar las tareas al método pull, ¿no? Eso es lo que les decía, que solamente realizamos la tarea cuando hay una necesidad, una demanda identificada claramente en eso, ¿no? Entonces, únicamente cuando un equipo había finalizado una tarea, podía asumir otra del backlog, de la lista pendiente de las tareas. Y eso es algo muy importante y también quiero detenerme un poco acá, que creo que algo que nos sucede muchísimo en el contexto donde estamos, que a veces los cambios son muy, muy rápidos, ¿no? Y sobre todo en un contexto internacional donde tienes que adaptarte y a veces incluso hasta que puedes terminar una tarea, quizás esa tarea se vuelve irrelevante porque el contexto haya cambiado, ¿no? Entonces, eso requiere una doble visión, siempre como mientras estás avanzando la tarea, no perder la vista en qué está pasando en el contexto y si eso es lo que estás haciendo todavía va a seguir teniendo el mismo valor cuando lo vayas a terminar. Por eso, como respuesta también, por ejemplo, han surgido las metodologías como los OKRs, no sé si han escuchado, los OKRs, que por sus siglas en inglés se define como objetivos y resultados claves, que dicen deberíamos definir como los objetivos foco cada 3 meses y cerrar ese backlog, cerrar esa lista de tareas por 3 meses y no tocar, porque si no genera mucho desenfoque y nuevamente genera desorden, ¿no? Entonces, porque Kanban te dice, bueno, ten tu backlog, ten tu lista de tareas priorizada, pero si entra algo urgente, pues lo metes. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? Es que efectivamente siempre hay urgencias y no terminas avanzar con los proyectos que son de mayor importancia, pero quizás no mayor urgencia. Entonces, hay esa matriz de Eisenhower que seguramente conocen, que cruza las tareas urgentes, no urgentes, con importantes y no importantes. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ¿qué sucede? Es que si priorizamos siempre las tareas urgentes, pero no tenemos un espacio reservado para realizar las tareas importantes, que por ejemplo normalmente es la definición de una estrategia o, no sé, podría ser el lanzamiento de un nuevo producto, que claro, es algo que son proyectos grandes, importantes, pero no genera el impacto en el corto plazo, sino están buscando a ayudarnos en el futuro y construir el largo plazo. Es muy difícil de que estas tareas no se queden siempre como pateadas y olvidadas en los finales del backlog y no sea desplazado por las tareas urgentes. Entonces, aquí también Kanban ofrece algunas herramientas, como les decía, dividir el Kanban en ciertas tareas y decir, por ejemplo, en el día, cómo divido mi día y cuánta capacidad tengo. Y, por ejemplo, separarse, ¿no? Separarse un horario, ok, voy a dedicar cada día 2 horas para las tareas que son importantes y no van a ser urgentes, ¿no? Entonces, de esa forma gestionar esos riesgos y poder hacerlo. Ahora, algo que también es importante y se los digo es que Kanban, como uno de los principios de flexibilidad, se adapta al contexto que sea necesario y lo que tenemos. Kanban funciona como para proceso de gestionar las tareas existentes, ¿no? Los procesos existentes y que debería ayudar a identificar las mejoras en ese proceso y en esas etapas del proceso en las que tenemos, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, si es que visualizamos el proceso y hacemos evidente en qué partes el proceso está fallando, se están generando cuellos de botella, o por ejemplo, en qué etapa productiva se nos están generando los errores y salen fallas del producto, poder resolver esto de forma oportuna que no afecte, digamos, a mayores en los resultados finales. Entonces, claro, es una metodología que se enfoca muchísimo en la calidad del trabajo que se está entregando al cliente en el proceso que estemos. Sí, espero pude responder la pregunta. Y bueno, solamente ya para cerrar la parte teórica, porque creo que es bueno conocer la teoría, pero más práctico es ver cómo la aplicamos. Y perdón que no encontré nada en español, pero es en inglés, digamos, muchas de las personas, esto es un estudio realizado con los ejecutivos en las organizaciones que utilizan Kanban, ¿cuáles son los principales beneficios que ellos
que ellos nombran que les han ayudado al utilizar esa metodología. Entonces, antes que todo, el principal beneficio con una fuerte diferencia es incrementar la visibilidad del flujo, ¿no? Y es algo que también, por ejemplo, como líderes, como gerentes, es a veces un reto donde no sabes en qué etapa está una tarea, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una orden muy importante de un cliente grande y queremos saber en dónde se está trabando, cómo podemos acelerar para la entrega, pues con Kanban podemos tener esa visibilidad más grande, incluso podemos empezar a ver patrones, ¿no? También algo como, aunque decíamos que Kanban no busca la rapidez en el proceso, realmente uno de los beneficios que sí, al tener un proceso transversal abierto para todos, normalmente acelera el tiempo de la entrega, ¿no? Que el proceso de que pase desde la fase inicial hasta la parte final reduce el tiempo de la entrega, lo cual es, por supuesto, positivo y sobre todo en un contexto internacional, ¿no? Donde estamos compitiendo contra todo el mundo. También permite mejor alineamiento contra los objetivos, los key results que les decía, y también la entrega de trabajo. Mejora la predicción también de la demanda, la predicción de comportamiento de las variables en el proceso productivo. Mejora la habilidad de escalar y manejar las dependencias también, ¿no? Sobre todo, entonces, aquí cuando estamos hablando de la gestión de proyectos tradicionales, efectivamente, una de las tareas más complejas es mapear las dependencias, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una tarea que se utiliza como input para otra tarea se está demorando más? Entonces, tenemos personas que están sin trabajo esperando que el otro equipo quizás lo termine, o tenemos una máquina sin ser utilizada y eso genera desperdicios en tiempo y en recursos nuevamente. Mejora la calidad, mejora la satisfacción de clientes y mejora el manejo de riesgos e incluso también reducción de costos de gestión de proyectos. Entonces, hay muchos beneficios que creo que cada uno son actuales, digamos, a mayor o menor medida en los diferentes contextos que se puede hacer, pero eso es lo que las empresas mismas que han aplicado Kanban y que lo están utilizando están diciendo. Así que creo que sí suena bastante atractivo. Buenísimo. Con eso, entonces, si no hay alguna otra pregunta, quiero pasar a esa segunda parte y esa es un poco la parte como que complementa la metodología Kanban, pero no solamente, sino que brindarles algunas herramientas prácticas que quizás algunas ya los conocen, de que les sirva en el día a día para poder gestionar los procesos y la comunicación en las organizaciones. ¿Y por qué hablo también de la comunicación? Porque efectivamente creo que ya la pandemia nos ha enseñado muchísimo de trabajar en un mundo remoto, pero el contexto internacional comparte muchas de las mismas características, ¿no? De que no siempre tienes tu cliente o tu interlocutor frente tuyo o sentado en la oficina al costado. Entonces, hay que aplicar ese conocimiento que hemos adquirido, esos aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de la pandemia y fortalecerlo, incluso quizás volver a hacerlo nuestra ventaja competitiva frente a los competidores, ¿no? Entonces, aquí van a ver algunas marcas, digamos, yo les estoy hablando de mi experiencia, no es que sea sponsoreada de ninguna de las marcas y por supuesto hay muchas alternativas, entonces no es una lista exhausta que vamos a ver, pero algunas alternativas de las herramientas que son gratuitas o son de, digamos, acceso alcanzable para inicios, para probar o para una pequeña empresa que no tiene costos demasiado altos para poder implementar en las funciones respectivas. Algo que también en la pandemia, cuando empezó a la pandemia y todos hemos estado forzados en movernos a modo remoto 100%, algo que nos surgió, y creo que todos han pasado por eso, de ese fatigue de estar en llamadas de Zoom sin terminar. ¿Y por qué pasó eso? Porque claro, lo que intentamos hacer es pasar el modelo de la oficina, donde tú tienes a la persona al costado y puedes llamarle y conversar en cualquier momento, replicarlo en un contexto digital, ¿no? En un contexto remoto. Entonces, lo que debemos aprender realmente en un contexto remoto y un contexto de internacionalización es un contexto remoto, es establecer el stack tecnológico y también las herramientas, y con eso no solamente las herramientas, sino también las prácticas de gestión en cuáles son los canales para cada tipo de comunicación y cada tipo de tarea que tenemos que realizar.
Y aquí tenemos una pirámide que, por ejemplo, esa la utilizamos nosotros en la oficina. ¿Cómo debe ser compuesta la información y la comunicación que tenemos? Entonces, las reuniones, como ven, las reuniones están en la punta de la pirámide, pero en realidad es la parte de menor importancia en cuestión de tiempo que deberíamos tener, sino que la mayoría de nuestro tiempo y de la gestión y de las actividades se debería concentrarse en esta base de la pirámide, donde está, por supuesto, el desarrollo de proyectos, realización de las tareas, comentarios y gestión de conocimiento, ¿no? La documentación y la transparentar las cosas que se están haciendo en la organización. La segunda capa, que es, digamos, la intermedia, que facilita el trabajo, son las coordinaciones, y que aquí tenemos también un abanico de herramientas, desde las más síncronas hasta más asíncronas para poder hacerlo, que son las coordinaciones y que se pueden realizar perfectamente de la forma remota. Y por último, lo más importante es que, claro, sí, nada va a reemplazar las reuniones presenciales, y sobre todo son importantes en los contextos comerciales, cuando estamos yendo a conocer al cliente, a generar la confianza, pero también co-crear, por ejemplo, las soluciones, ¿no? Entonces, la co-creación creo que es uno de los retos más grandes de realizarlo de forma remota, o una discusión, digamos, con el cliente, que puedes tener ese mensaje corporal, ese mensaje contextual, algo que no necesariamente siempre puedes percibir, sobre todo como ahora estamos en esa sala con varias personas, pero todos tienen cámaras apagadas, entonces realmente se me hace muy difícil de saber si ustedes están atentos, si están prestando la atención, o como les digo, quizás están avanzando las tareas en paralelo de eso, ¿verdad? Entonces, esa pirámide, y aquí les voy a dar algunos como de los puntitos específicos de esa pirámide, de cómo deberíamos gestionar o qué herramientas nos ayuda en gestionar. Y son por tipos de gestiones, y como les digo, uno o dos ejemplos de las herramientas reales que ayuda en estas prácticas. La primera parte en la base de la pirámide es efectivamente gestión de documentos, ¿sí? Entonces, las organizaciones del día de hoy están basadas en documentos, y esos documentos tienen que ser compartidos, tienen que ser sincronizados y almacenados de una mejor forma para que cualquier persona en la organización o nuestros partners, nuestros clientes, lo puedan acceder de forma fácil, ¿sí? Entonces, aquí les pongo las dos herramientas que son líderes a nivel mundial, que es Google Drive y también OneDrive de Microsoft. También ahí tenemos otros, que es el Cloud de Apple, o las otras herramientas, pero realmente es un almacén basado en la nube de documentos, ¿sí? Entonces, permite acceder de forma segura, catalogar, organizar los documentos de forma segura y archivarlos incluso basados en el orden de las carpetas, ¿no? Entonces, así como, digamos, de los mismos sistemas que hemos tenido en archivos físicos y como lo tenemos en nuestras computadoras, también utilizar la nube y sincronizarlo, ¿no? Entonces, y las principales ventajas de tenerlo en la nube es, por supuesto, compartirlo y editarlo en tiempo real, ¿no? Entonces, creo que también varios han escuchado historias, y a mí me ha pasado también de poder trabajar con personas en simultáneo en una edición de documentos, de contratos, y tener ese feedback instantáneo sin tener que pasarse los Words o los Excels que diga versión número 25, final, finalísimo, finalísimo, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es una versión viva de los documentos, que vive en la nube, que se actualiza, pero también que podemos tener la seguridad y la gestión de cualquier cosa de cambios, que simplemente poder rastrear esos cambios, entender dónde se ha hecho, quién los ha hecho, por qué se ha hecho, y tener un orden entendido. Y aquí, bueno, es un ejemplo, por ejemplo, que nosotros, cómo nosotros utilizamos. Entonces, tiene una jerarquía clara de clasificación de documentos y, por supuesto, gestión de accesos, a quién dentro de la organización puede acceder a qué información, ¿sí? Entonces, no creo que acá se debe detener mucho, creo que todos entendemos y utilizamos esas herramientas. La otra, que sí, ya está mucho más relacionada a Kanban y lo que hemos venido hablando, que es el uso de los tableros digitales. Entonces, aquí destaco dos herramientas particularmente, hay muchísimas más, pero Trello y Jira me parecen buenas opciones. Las dos son comercializables, pero digamos los costos de las licencias empiezan de unos cuantos dólares al mes por usuario. Entonces,
son bastante accesibles o incluso tienen versiones gratuitas con ciertas limitaciones, me parece, las herramientas, ¿no? Pero el principal beneficio es que justamente nos permite mapear esos flujos de trabajo o organizar las tareas bajo los objetivos de manera visual y que sea visible y transparente para todo el equipo, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo a facilitar, nuevamente, por ejemplo, si pensamos en un proceso de internacionalización donde los clientes quieren hacer seguimiento de qué está pasando con sus procesos, con sus productos, en qué etapa se encuentran, pues incluso podemos tener tableros compartidos con los clientes y que ellos pueden monitorear, que pueden, incluso se puede sincronizar esas herramientas con los mismos repositorios en la nube, como el Drive, y los mismos clientes pueden hacernos comentarios y la comunicación asíncrona, pero sobre el estatus de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo que yo les pongo, esto es también un tablero nuestro que hemos estado utilizando por objetivos, por ejemplo, cuáles son las tareas por cada uno de los objetivos estratégicos de la organización, y tiene ciertos elementos que nos incrementa la visibilidad, ¿no? Como los atributos y las etiquetas, un checklist de, digamos, las tareas más pequeñas, la asignación a quién es la persona que está encargada, y aquí está con los iniciales de las personas, quién es la persona encargada de realizar esta tarea, de actualizarla, etcétera, etcétera. El tercer tipo de herramientas es gestión de conocimiento, y creo que esa es una de las más complejas y menos exploradas de las organizaciones, pero que se ha evidenciado la necesidad urgente de tenerlas justamente en la pandemia, ¿no? Porque nuevamente es mucho más difícil en un contexto remoto acceder al conocimiento y preguntar a alguien, ¿no? Entonces, ya no tienes esa persona que sabes que es experta en cierto tema, no le puedes preguntar, oye, ¿cómo hago esto? O ¿cómo funciona esto? Sino que lo puedes hacer, pero hay una barrera, ¿no? Tienes que mandar el chat hasta que la persona te responda o tienes que agendar un espacio en un calendario que ya de por sí está ocupado. Pero entonces empieza a surgir la necesidad y, bueno, mejor dicho, empieza a evidenciar el beneficio de gestión de conocimiento. Y aquí tengo un ejemplo, también hay muchos más, pero una que particularmente me gusta y estamos utilizando que se llama Notion, que es una herramienta que pretende de unir muchas de las diferentes herramientas. Entonces también, por ejemplo, tiene funcionalidades como los tableros Kanban que se pueden hacer dentro. Pero la principal fortaleza de eso es que es como un canvas en blanco cuando tú empiezas a utilizar la herramienta y puedes darle la estructura, puedes darle las funcionalidades que tú quieres. Entonces tiene elementos como las bases de datos, tiene elementos de, por ejemplo, visualizar los flujos, se integra con otras herramientas más especializadas, por ejemplo, de gestión, de proyectos, de código, de lo que uno utiliza en su sector, en su día a día. Pero más que todo, como les digo, sí recomiendo esa herramienta para los temas de conocimiento. Entonces, tener como los, por ejemplo, wikis de las preguntas y respuestas más frecuentes, los procesos documentados, un repositorio, porque también a veces, por ejemplo, si los repositorios en la nube como Drive ayudan mucho a tener los documentos organizados, a veces la búsqueda de esos documentos se puede complicar. Entonces, un Notion o una herramienta de gestión de conocimiento, cualquiera que sea, lo que nos permite es tener una estructura que sea fácil, que se adapte a las necesidades del equipo que está utilizando. Nuevamente, otra de las ventajas, se puede compartir ciertas páginas, se puede compartir ciertos accesos con personas externas y eso también facilita la interacción en tiempo real, pero en tiempo, digamos, asíncrono, donde no está dependiendo de nosotros. Entonces, por ejemplo, podemos tener los documentos de soporte en documentos que están en una herramienta de gestión de conocimiento, el cliente lo puede acceder cuando sea necesario, sin la necesidad de contactarnos, ¿no? Sobre todo eso pasa cuando estamos en zonas de horarias diferentes y no podemos estar atendiendo 24/7 quizás las llamadas o correos electrónicos. Entonces, en ese sentido, las herramientas de gestión de conocimiento tienen la ventaja de darte la respuesta de forma, digamos, autoservicio. La desventaja es que sí requieren mucho trabajo de arquitectura y seteo, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien que se pueda pensar en, ok, ¿cómo deberíamos estructurar la información en este proceso, en este equipo?
¿Qué cosas son importantes? Por ejemplo, también algo que ayuda muchísimo a ese tipo de herramientas es para el onboarding de las nuevas personas cuando recién se integran, ¿no? Y creo que en todas las organizaciones hay un buen porcentaje de personas que se han integrado en los tiempos de pandemia, entonces incluso no se han conocido quizás presencialmente, ahora recién que están regresando a las oficinas se conocen. Pero entonces para una persona que, digamos, no conoce a nadie personalmente y tiene unas preguntas, puede ser muy difícil de mandar un chat a alguien. O sea, ni siquiera sé a quién mandar ese chat o a quién llamar para pedir ayuda. Entonces, tener los documentos y tener una estructura organizada en una herramienta de gestión de conocimiento ayuda muchísimo a facilitar su onboarding en el proceso. Digamos, esos son los principales tipos. Entonces, esos tres, lo que hemos hablado de gestión de documentos, gestión de tareas y gestión de conocimiento, entra en esa parte de la base de la pirámide, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente los documentos compartidos. Aquí también pueden entrar, por ejemplo, muy bien las herramientas de Business Intelligence, ¿no? De los tableros, los reportes compartidos en tiempo real, las herramientas de diseño, por ejemplo, como Figma acá. Entonces, tenerlos. La colaboración en la nube también sobre los elementos creativos ayuda muchísimo. Pasamos ahora al tema de la gestión de comunicación, que también es parte esencial de colaboración. Y gestión de comunicación también es algo que nos ha costado mucho, yo diría, en la pandemia, ¿no? Y seguimos aprendiendo todavía. Y bueno, los que quizás también ya me han escuchado antes, yo siempre. No es que pelee, pero siempre discuto que WhatsApp no debería ser una herramienta de gestión de comunicación corporativa, por muchas de las limitaciones que tiene y por las características que impide a facilitar el traspaso de información rápido. Entonces, sé que muchos estamos muy cómodos con el uso de herramientas como WhatsApp, pero como organización y como, por ejemplo, acuerdo con un cliente internacional, deberíamos tener y establecer los acuerdos claros de comunicación. Entonces, aquí, por ejemplo, es un esquema que ustedes pueden ver que nosotros hemos pensado y hemos definido con nuestros clientes, incluso en la pandemia, cómo deberíamos utilizar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan rápido necesito la información que estoy pidiendo? ¿Puedo esperar un par de días? ¿Lo necesito en unas cuantas horas o lo necesito urgente ya? Y eso hay que ser muy sinceros también, ¿no? Porque si esperamos que todo sea urgente, pues también se rompe ese esquema. Pero si planificamos, normalmente el correo es la herramienta más efectiva para las consultas que no son urgentes, que la persona lo puede tener en su bandeja, que quizás necesita revisar, quizás necesita consultar a otra persona y nos puede responder en el tiempo que se le acomoda mejor, ¿no? Y ya sea síncrono o asíncrono y sobre todo también creo que en algunas empresas he visto esa práctica que algunas han empezado a poner los avisos como mi horario de trabajo no necesariamente es el mismo que el tuyo, entonces seamos sensibles y que no necesito la respuesta a un correo el momento que lo recibo. El correo es para una comunicación asíncrona y para las cosas que pueden esperar. Si es algo que sí se necesita con, digamos, atención de unas cuantas horas o una hora, entonces debemos de recurrir a las herramientas que son un poco más instantáneas. Y normalmente aquí entramos a los chats o los audios. Entonces, los audios son perfectos para las consultas que son complejas, ¿no? Donde hay que explicar, hay que dar contexto. Es más rápido, es más fácil para la persona que transmite. ¿Cuál es el problema? Es que no es más fácil y no beneficia el traspaso de la información más allá del recipiente directo, ¿sí? Entonces, por eso, de hecho, en las teorías de comunicación se da la preferencia a la comunicación escrita, porque al escribir la información, uno tiene que primero pensar bien cómo formula tanto la pregunta como la respuesta, sobre todo, cómo brinda la información si es que no, para que no se malinterprete, para que se entienda como yo quiero que se entiende. Pero también lo bueno es que, por ejemplo, el tema de los chats, se puede, si es que esa respuesta se tiene que transmitir a alguien más, es mucho más fácil de reenviar un mensaje o, en las buenas prácticas, utilizar, por ejemplo, los chats grupales, ¿sí? Donde tenemos la jerarquía y donde estén involucradas todas las personas que participan, por ejemplo, en cierto proyecto o en la creación de un producto o en un proceso comercial. Deberíamos tener un chat grupal donde están todas las personas, pero con las notificaciones desactivadas cuando no es indispensable, ¿sí? Entonces, la mayoría de las herramientas de chat permite configurar
qué tipo de notificaciones quiero recibir. Si quiero recibir todas las notificaciones o si quiero, por ejemplo, recibir solo las notificaciones donde ya me marcan con el arroba específicamente, ¿no? Entonces, eso también ayuda para limitar las distracciones que hemos hablado antes. Pero en general, aquí la sugerencia es utilizar en la mayor cantidad posible el chat y no el audio, porque por transmisión y digamos por la dispersión de mensajes después de los múltiples interlocutores. Y lo segundo, por el histórico, porque no sé si les ha pasado que en un momento uno tiene discusión con un colega, con alguien, y te manda un audio. Y en este momento, perfecto, te responde la consulta y ya tienes la respuesta, vas a avanzar. Y de ahí pasan 2, 3 semanas y tú dices, espera, ¿cómo era? Necesito esa información de nuevo. Entonces lo que haces, utilizas a la búsqueda, ¿no? Utilizas el buscador de la herramienta que utilizas y la búsqueda, al menos en la mayoría de las herramientas y las tecnologías actuales, funciona bajo palabras clave, bajo texto escrito y no bajo voz. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Es que si ustedes han recibido un audio con las respuestas a la consulta y después buscan, no sé, si la consulta fue, la voy a hacer un ejemplo, si le hago la consulta a Katia sobre algún proyecto que hemos hecho, Katia me manda un audio y yo después en mi buscador busco proyecto con Katia, pues no me va a encontrar absolutamente nada porque todas las palabras claves están dentro del audio y no dentro del chat. Entonces, cuando pasa el tiempo es mucho más difícil incluso de recuperar la información de los audios, ¿sí? Entonces, y la principal razón por qué no recomiendo utilizar WhatsApp para todo eso, porque WhatsApp está relacionado normalmente a un contacto personal, que es celular de la persona. Si la persona se va, ese histórico no se guarda, no se transmite a ninguna, de ninguna otra forma y prácticamente se pierde todo ese conocimiento y toda esa información. En cambio, las soluciones de los chats corporativos, que podría ser el Google Chat o el Slack o el Teams o el que ustedes utilizan, el HipChat o no sé, digamos, muchísimas de las opciones y las herramientas, normalmente el beneficio de eso es que uno, que son canales abiertos y segundo, el dueño de esa información es la empresa. Entonces, a pesar de que una persona se pueda ir y se elimine la cuenta de la persona, los chats normalmente se preservan, ¿no? Entonces, y eso es un conocimiento que alguien puede hacer una búsqueda y puede encontrar esa información relevante. Por eso que en un mundo ágil, a pesar de que a veces priorizamos la velocidad y el audio es más rápido, pues en el largo plazo estamos dañando a la transmisión y la transferencia de conocimiento al resto del equipo. Sí, así que utilizarlo con cuidado y cocina, ¿no? Y finalmente, si es una comunicación que se requiere respuesta inmediata, pues efectivamente sí, recurrir a las llamadas, ya sea llamada por teléfono, videollamada, o llamada por Skype, por chat, por Zoom, por lo que sea necesario, por el mismo WhatsApp, ¿no? Pero son casos de urgencia y que debería ser bastante limitados, nuevamente, para no interrumpir los flujos de trabajo establecidos. Y bueno, creo que ese es el último tema que sí creo que es importante cubrir y espero por ahí también recibir algunas preguntas. Tenemos todavía tiempo de la sesión. Que así como en la pandemia nos ha tocado de revertir la cantidad de comunicaciones que se hacía en síncrono a asíncrono, pues en un mercado internacional también jugamos bajo las mismas reglas, ¿no? Entonces, en un contexto de una empresa que busca internacionalizarse, que busca abrir oficinas, que busca abrir operación en otros países, pues tenemos que asumir las mismas condiciones, ¿no? Y si en la oficina el mix de comunicación síncrona, comunicación directa suele ser 80% y 20% la comunicación diferida, asíncrona, pues en un mundo virtual, remoto, distribuido geográficamente, deberíamos invertir ese mix. Y para eso necesitamos trabajarlo de forma consciente, para eso necesitamos poner esfuerzos. No es fácil de hacerlo y no nace en muchos casos naturalmente, pero las herramientas y algunas de esas que yo les brindé hoy día y también, por supuesto, hay muchísimas, te ayudan a hacerlo, ¿no? Entonces, documentar en los tableros, documentar los procesos en herramientas de gestión de conocimiento, tener los archivos compartidos,
reduce la dependencia de las personas en tiempo real y eso hace que nos permite concentrarnos mejor y entregar un trabajo de mejor calidad en lo que estamos haciendo como parte de los procesos productivos, ¿no? Entonces, eso lo conecta con Kanban y todo lo que hemos hablado inicialmente. Tenemos dos consultas acá por privado. La primera consulta es de Juan. Nos pregunta, ¿qué herramientas digitales nos recomienda para el desarrollo de procesos? Hice la mala pregunta, gracias, Juan. Depende un poco de qué, por ejemplo, qué stack tecnológico utilizan en la empresa, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la suite de Google, entonces Google ya tiene una herramienta que me parece que ha sido adquirida, pero hay una que se llama Lucid Chart, si quieren lo pongo acá por chat también para que lo puedan buscar, Lucid Chart, y que se integra directamente con el Drive. Hay otra que también son más de diseño, Figma, por ejemplo, también tiene una parte de mapeo de procesos muy bueno. Las herramientas de colaboración online en general, o sea, ya, y no hablo tanto, por ejemplo, de los procesos, digamos, claro, hay herramientas como mucho más profesionales, como incluso el mismo Visio de Microsoft o las otras que son herramientas de BPO, pero yo hablo más de, digamos, las herramientas básicas que cualquiera sin un conocimiento previo puede utilizar. Entonces, Figma, Miro también incluso tiene, por ejemplo, los elementos para mapeo de procesos con elementos, digamos, ya preestablecidos y que te ayuda a mapear eso, ¿no? Entonces, Lucidchart, por ejemplo, me gusta porque incluso te da la lógica y la sugerencia de cuándo debes utilizar qué tipo de formato para los procesos, ¿no? Pero esos son como de muy principiantes y los que no necesariamente tiene una preparación en mapeo de procesos, pero personas como yo, por eso me facilita muchísimo. De María, su pregunta es, ¿qué tan recomendable sería utilizar Slack como sustituto de WhatsApp si soy una empresa pequeña? Sí, es recomendable. Como les decía, quizás hay muchas personas que no necesariamente comparten esa posición que yo tengo, pero WhatsApp no ha sido creada como una herramienta de comunicación corporativa. Y al ser una empresa pequeña, igual es una empresa. Entonces, tiene los mismos objetivos, tiene la misma lógica de ser una organización donde lo que buscamos es preservar el conocimiento, ¿no? Y preservar que la información fluya de la mejor manera. Entonces, me parece que incluso Slack es muy amigable para las empresas pequeñas porque tienes un plan hasta gratuito, hasta cierta cantidad de mensajes, entonces prácticamente sale barato o casi que gratis, ¿no? De utilizar esa herramienta y nuevamente la ventaja es, uno, transparentar la comunicación, entonces el WhatsApp, claro, podemos crear los grupos de WhatsApp, ¿no? No hay problema que todos estén involucrados, pero el problema de WhatsApp es que uno mezclas, o sea, seguramente en el día recibes tanto los mensajes personales como los mensajes profesionales. Y eso en el día a uno le cuesta, ¿no? Porque claro, vas respondiendo un poco de todo y cuando llegue la noche igual sigues respondiendo también las consultas profesionales, a pesar de que ya deberías estar en tu horario de descanso. Y lo otro es que igual WhatsApp prioriza, digamos, o beneficia la comunicación individual, uno a uno. Mientras que en la empresa lo que buscamos es que finalmente todos los que pueden estar interesados en un asunto estén informados. Entonces, quizás uno puede estar en un chat grupal de un proyecto, por ejemplo, y no tiene que leerse todos los mensajes, pero si en algún momento requiere algo, pues puede acceder a esa información sin necesidad de pedírselo a alguien. Y ya tiene eso, tiene el histórico. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que son líderes en lo que es el trabajo distribuido, como Platzi. Platzi, por ejemplo, a mí me encanta. Ellos, cuando entran nuevos colaboradores a la empresa, ellos piden que el colaborador lee 3 meses de histórico de ciertos chats grupales. Y qué da eso, da contexto. Entonces, la persona ya se va enterando de qué se ha venido hablando en la organización, cuáles son los temas prioritarios, qué retos estamos asumiendo y cosas así, sin necesidad de que alguien se lo cuente, sino que simplemente va experimentando la cultura de la organización de la primera mano, y en WhatsApp eso sería imposible porque no tienes eso. Una vez que te agregaron al grupo, recién ahí puedes leer los mensajes, ¿no? Y una vez que te quita del grupo, también ya nunca más vas a recuperar lo que estaba ahí. Entonces, WhatsApp no ha sido diseñada para eso y por eso no creo que
sea la mejor herramienta para comunicación corporativa, ya sea grande o pequeña empresa. Ah, y tenemos una última consulta por parte de Mauro Díaz. Nos comenta que él es de una empresa del sector agronegocios y consulta cómo podría asegurar que la iniciativa del Kanban se mantenga durante el tiempo. Buenísimo, Mauro. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, no conozco, digamos, la naturaleza de los negocios agro, no sé qué tan cambiantes son, pero creo que algo que es importante es que esa iniciativa de implementar la metodología Kanban no sea como algo puntual, ¿no? Es como, bueno, vamos a implementar Kanban, ya hicimos el tablero, ahora todos utilicen. Creo que ese es uno de los errores más comunes que hacemos con las metodologías ágiles, ¿no? De, ok, implementamos y asumimos que porque ya lo implementamos, todo el mundo lo va a utilizar y le va a ser útil. Entonces, como todo es un proceso de cambio y cada proceso de cambio requiere un acompañamiento y requiere seguimiento. Entonces, primero hay que hablar de por qué queremos implementar Kanban, qué queremos buscar con eso, ¿sí? Tenemos que asignar un owner, quién va a ser la persona también que va a dar ese seguimiento, con cada cierto tiempo vamos a revisar, escuchar a las personas, ¿no? Quizás no al inicio es decir, bueno, vamos a implementar Kanban y ahora toda la empresa vamos a utilizarlo. Quizás es probemos con cierta área o probemos con un proceso y si eso funcione, escalemos, ¿no? Entonces poco a poco ir introduciendo. Y lo más importante es la constancia, ¿no? Entonces la constancia es, no simplemente, ok, implementamos el tablero Kanban y espero que el equipo lo utilice, ¿no? Sino es cómo utilizamos ese Kanban en nuestras ceremonias y nuestros rituales que ya tenemos establecidos. Entonces, digamos, la buena práctica es que ese Kanban sirva como herramienta visual, por ejemplo, en los status semanales, en los status, no sé, quincenales o diarios, incluso que nos... Si estamos en físico, paremos frente a ese Kanban y movamos las tarjetas y veamos todos los problemas que surgen en el momento. Y si es en virtual, de la misma forma, ¿no? Que podemos abrir el tablero Kanban y revisar las tareas con cierta frecuencia y que esta frecuencia se mantiene en el tiempo, ¿no? Y sí, hacer las evaluaciones. Por ejemplo, yo les cuento el caso de Notion que nos pasa a nosotros. Nosotros implementamos Notion hace 2 años más o menos en la empresa. Y como cada nueva herramienta tiene mucha resistencia, algunas personas no entienden para qué sirve, no la quiere utilizar, se le hace más cómodo hacer las gestiones en otra herramienta. Y venimos midiendo, por ejemplo, cada 3 meses con una encuesta muy, muy simple de 2, 3 preguntas de con qué frecuencia utilizas Notion, si te sirve, o sea, si te parece útil, para qué la utilizas y en base a eso también con el equipo responsable de la implementación de Notion implementamos las mejoras, ¿no? Entonces, yo diría que son esos tres elementos. Uno, el alineamiento del por qué implementamos algo. Segundo, el seguimiento constante y la mejora de transparentar eso que no lo implementamos por implementar, sino que lo vamos a utilizar en el día a día. Y lo tercero es hacer esos checkpoints, evaluar si realmente es un beneficio, ¿no? Porque también si todo el mundo dice que no les gusta, no quieren y no suman valor, pues también es algo que va a estorbar más que generar valor. Entonces hay que ser muy sinceros con eso. Muchas gracias a todos también que han asistido. Espero que haya sido útil y que siga teniendo buen día. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.